Bueno, pues acaba de llegar esta motocicleta. Es una Veloci XBR o X Series. Es el modelo Severus 250. La verdad es que pues es una muy buena moto. La acabo de probar. Tiene varias cosas muy muy buenas, como estas barras invertidas muy grandes que sí se siente en el manejo. Trae faro de xenón ya de agencia. Sus llantas pues son de baja de gajo, pero a pesar de eso no se siente tanto como en algunas otras motos. Trae freno de disco trasero, freno de disco delantero, trae sus posapiés, trae un escape que es eso, según dice que es Competition Full Series, que se escucha muy bien. Portaplacas, sus direccionales con luz LED, están muy bien. Aquí trae una cajita para echar una herramienta o unas cosas. Portacascos, cadenas, cubre cadena. Y trae encendido por marcha electrónica, CDI. Y también trae la patada o el crán, como se le conoce. Es carburada, trae una bujía. Realmente ahorita que llegó no estaba bien carburada, como que se ahogaba, y pues ya le moví por ahí el ajustador para que entrara el aire adecuado y ya trabaja muy bien. Lo que me gusta de esta moto es que también el asiento es muy cómodo y es muy delgado. O sea, realmente ya no te lastima la entrepierna, puedes maniobrar bien. Es un asiento completo. Trae agarraderas para el pasajero y trae aquí los orificios para que le pongas una parrilla. Una parrilla o una caja de herramientas, lo que quieras ponerle aquí. El tanque se supone que es de 13 litros, solo con la misma llave. Y la llave también tiene el protector para que no le metan un desarmador o algo y que no te la abran. A encenderla en el tacómetro digital. Está muy bien, está muy bonito. Ahorita no se ve, pero este enciende de color azul. Trae medidor de gasolina, el indicador de marcha, no sé en qué velocidad la traes, indicador de neutral, indicador de luces altas y las direccionales. Pues es un tablero digital básico, también trae la medida de revoluciones. Y pues yo digo que está bien, pues es lo que más necesitas. Pues vamos a encenderlo. Bueno, uno de estos también trae en el mando izquierdo las luces apagado, las de cortesía y la luz normal, altas y bajas, direccionales, claxon, y también trae un cargador de USB ya de fábrica. De este lado trae que es el apagado y encendido y la marcha.
Te lo vamos a dar. Bueno, aquí como suben las revoluciones. El escape se oye muy bien. Combina el sonido de esta moto con el estilo de la moto. El motor se escucha parejito, no se oye muy duro, no hace mucho ruido, muy molesto. También trae un protector para el cárter, que pues sí te puede llegar a ayudar. Reflectores, protector de barras. Les comentaba, la luz de xenón ya viene de agencia, altas y bajas. Direccionales de luces LED, trae cubrepuños, protectores y los espejos se ven muy bien. Pues ahorita apenas ya le metí unos 9 kilómetros, que fue para probarla, y la verdad es que la moto se siente muy bien, se maneja muy bien, es muy cómoda, tiene mucha potencia. Aunque mucha gente dice que pues no corre, pues estas no son tanto para correr como las deportivas, pero tiene muy muy buena potencia, muy buen torque para en el arranque. Por ejemplo, en un semáforo le aceleras y luego suelta toda la potencia. Está muy bien. Entonces, pues es muy buena moto. De las 250 pues es de las más baratillas del mercado aquí en México. Entonces, pues están pensando en comprarse una de estas. La verdad es que sí, sí lo recomiendo. Es una muy buena moto, costo-beneficio, lo que ofrece con el costo. Entonces, si tienen alguna duda, si les gustó, si no les gustó, si me faltó algo, coméntenle ahí y con gusto les respondo lo que necesiten. Ya después vamos a probar. Según esta moto, su velocidad máxima es 125 kilómetros. Ahorita que pase el periodo de ajuste, la voy a sacar a carretera para probar y ver si es verdad que llega a esa velocidad. Entonces, si les gustó, si no les gustó, coméntenle, suscríbanse, compartan este video. Ahí andamos.